Con apenas 7 años de experiencia, el mariachi infantil Los Chiquitines, originarios de El Grullo, Jalisco, ha logrado destacar por su compromiso, estudio y dedicación. Su fundador, Jorge del Valle, desarrolló una escuela de música en el patio de su casa, donde más tarde surgió la idea de conformar un mariachi oficialmente. Mi mariachi nació después de... Hicimos un taller, mi esposa y yo, de música, empezando los niños, un taller infantil, donde al iniciar se empezó con 9 elementos, con 9 niños, entre las edades de 5 años, entre 5 y 8 años, del cual ellos al ir con el tiempo adquirieron ciertos aprendizajes, se conformó un proyecto, pero no habíamos pensado primero en un mariachi, no, hasta que fuimos reflexionando mi esposa y yo, ¿Qué proyecto podemos iniciar musicalmente? Porque los niños ya adquirieron sus aprendizajes, entonces se nos surgió la idea de un mariachi infantil, porque aquí en El Grullo no hay mariachis infantiles, hay puros mariachis de adultos. El Grullo es autodenominada por sus mismos pobladores como El Grullo, tierra de músicos, debido a la gran cantidad de exponentes, cantantes y compositores que han surgido de esta localidad en el occidente estado mexicano de Jalisco. El mariachi es considerado la máxima expresión reciente del folclore mexicano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2011. Sones como el Son de la Negra, Guadalajara, el Son de mi Tierra, el Jarabe Tapatío y rancheras como Paloma Negra, Silito Lindo y El Rey son algunas de las piezas musicales que han traspasado fronteras internacionales, posicionándose como referentes de la música mexicana en todo el mundo. Nicole Espinosa, con tan solo 10 años de edad, pero con 4 años de experiencia tocando el violín, expresa sentirse muy orgullosa y motivada de formar parte del mariachi Los Chiquitines. Pues se siente un gran orgullo porque pues demuestra que aunque seamos pequeños niños, podemos llegar a ser un gran mariachi, a lograr grandes cosas. Pues sí, ha sido un poco difícil porque puedes estar tocando correctamente, pero a los segundos ya estás tocando de otra forma que no es correcta. Entonces, pues tienes que dedicarle horas, días, meses, no sé, al estudio. El garage de la familia del Valle es testigo del progreso del mariachi Los Chiquitines, donde ensayan 3 veces por semana, contando actualmente con un repertorio al público de 140 canciones. El trompetista de 13 años, Brian Ortiz, contó a Xinhua en entrevista que uno de sus mayores objetivos de la vida es llegar a ocupar un lugar en el Mariachi Vargas de Tecatitlán, quienes están próximos a cumplir 125 años. Actualmente el Mariachi Vargas es considerado el mejor mariachi que hay en el mundo actualmente. Y por eso es que mucha gente se esfuerza muchísimo por entrar y no todos lo logran. Es por eso que yo quiero esforzarme lo suficiente para, si hay suerte, poder entrar. Porque hay mucha gente, muchos músicos que son muy buenos tratando de entrar al mariachi. Pero el mariachi pues no acepta a cualquier persona porque se ocupa la habilidad necesaria.